Hoy en esta entrega de Frente a la Cámara, el arte de la actuación. La actuación para ti, ¿qué significa? ¿Te gusta la actuación? Sí, a mí me gusta. Bueno, me gusta ver el proceso de la actuación. Nunca me he metido porque pues a mí no me gusta estar frente a la cámara mucho. Qué pero, irónico. El programa se llama Frente a la Cámara, pero está chévere. Ajá. Está bueno porque así es parte de eso, ¿no? Sí, pero nunca he visto para ser actor, actriz, perdón. Ok. Sí. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado esta cuestión de la actuación porque como director pues hay veces que uno pues, ¿verdad? Tiene que... Uh-huh. Sí, por eso es que a mí me gusta porque como yo quiero ser en un futuro, maybe, directora de películas, pues obvio, tengo que también entender ese mundo de actuación. Qué bueno. Pero sabes que siempre hay preguntas que uno quiere hacer y qué mejor que eso, ¿verdad? Para cuando conoces a alguien. Y he tenido la oportunidad de trabajar primero que nada, con un buen amigo. Y un gran actor. Él se llama Eli Ferini y lo tenemos por aquí. Así que, Eli, saludos, brother. Saludos. No, saludos, muchachos. Pero ustedes están volando. ¿Tú crees? Ustedes están volando. Un saludo a toda la gente bella, a ustedes. Un abrazo a la distancia y a todas las personas que están escuchando. Qué bueno, gracias, Leito. Gracias por esta oportunidad, brother. Y gracias por... Vamos para adelante, vamos para arriba, como dice el dominicano, vamos para arriba. Qué bueno, gracias a ti, brother, y mira qué chévere, con claquete y todo, ¿viste? Eso está bueno. Nice. Mira, Eli, yo tengo mucho respeto hacia tu carrera, porque has dado, siempre que he visto tus papeles, inclusive pues tuve la gran oportunidad y la bendición de trabajar contigo en un proyecto, en este caso obviamente no yo como actor, sino tú como esa representación actoral, y realmente eres una persona bien, bien llevadera, te apasiona lo que haces, y eso para mí es bien importante, ¿verdad? Verlo desde el criterio desde atrás de la cámara, ¿no? Entonces, tu carrera, como por ejemplo, has estado en un sinnúmero de telenovelas en el canal de Telemundo, y Perro Amor, por decirte, Marido en Alquiler, bueno, un sinnúmero de cosas. Marido en Alquiler, ¿eh? Esa la vi yo. Oye, obligado, pero estaba así. Entonces, que uno empieza como hombre, al fin, porque todo eso es como algo típico, ¿no? Los hombres no ven novelas. Uh-huh. Hasta que la doña aprende, uh-huh, y te quedas como que, ¿qué pasó ahí? Oye, y eso es importante. Eli, tú pasa, ¿oíste? Pasa. Sí, ¿verdad que sí? Tú tienes una pregunta. Total. ¿Verdad que sí? Eso pasa. Mira, tú tienes una pregunta para hacer. Yo quería preguntar, porque... No sé, a mí yo veo a veces películas y yo digo, wow, like el actor se como que se metió en el papel. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es tu rutina para meterte en un personaje que estás empezando? Bueno, fíjate que, buena pregunta esa, porque hay ciertos métodos, ¿no?, en medio de la actuación, pero hay algo bien importante, sobre todo cuando tú entras en una pauta de una producción. Cuando tú entras, ya tú has hecho un casting para esa producción. Entonces, el proceso es prácticamente imagen y psicología. Uh-huh. Primero viene el contacto del papel físico, exactamente literal, el papel físico con tu persona. Hay una característica de ese personaje, hay una edad que tiene ese personaje, y entonces viene el trabajo psicológico de ese personaje. Entonces, cuando tú vas a casting, por ejemplo, y para contestarte la pregunta, cuando tú vas a casting referente a cualquier producción, tú lees la parte psicológica, ya sea corta, ya sea larga, ¿no? Puede haber dos versiones. Y entonces viene a aplicarse la regla que yo siempre, pues, la tengo presente, es quién soy, dónde estoy, para dónde voy, quién soy como personaje, dónde estoy como psicológicamente hablando y para dónde voy en mis acciones, ¿no? El porqué de todas las cosas, sabiendo todo eso, el porqué de esas cosas juntas sale solo, porque ya tú tienes... En tu mente y en tu corazón, ¿quién es esa persona?
Incluso lo que tú menciones sobre esa persona le va a quedar bien porque ya tú sabes quién eres. Y eso es un proceso de identidad. Así como cualquier persona le preguntas el nombre, ¿no? Automáticamente viene solo a salir. Ese es Claro. el porqué. ¿Cómo te llamas? Oh, yo me llamo Leo. Automáticamente. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, ya tú conoces de ti y la respuesta sale solita. Entonces, mi rutina es ver primero la parte psicológica. ¿Quepo ahí en ese personaje? Yo no. Exacto. Vamos a ser claros. Yo con estos 25 años que tengo, imagínate, o sea, No, claro. 25. No es solamente actuar, es también en una forma u otra estudiar bien Claro. el personaje y Es que meterte lo como tienes que si. hacer. Hay que Ajá, hacerlo, y hay que es hacerlo. como si tú coger esa identidad de esa persona Eli, en el momento. y cuando tú vas a un casting, por ejemplo, tú vas a un casting y a ti te ofrecen el papel o tú vas en busca de un papel. Hay ciertas cosas. Tú no, el director de casting de esa producción está buscando ciertas cosas. Entonces tú estás allí para convencer, ¿verdad? De que tú puedes hacer eso que te enviaron a hacer. Que te envió a hacer tu agencia, que te envió a ser tu manager, cualquier X. Y muchas veces no cabes en ese personaje, pero cabes en otros. ¿Me Exacto, entiendes? exacto. Lo importante es dar lo mejor de ti como actor y lo mejor es dar perdón, y lo mejor es dar lo mejor, valga la redundancia, sí, estaba en lo correcto porque era redundante, era hacer que tú puedes lograr muchas cosas. Entonces, si tú das todo, la impresión esa que tú dejas plasmada en una cámara, porque lo haces enfrente de una cámara, en unas ocasiones no necesité cámara, sino que simplemente estaban los directores de casting, no había grabación y ahí mismo estaban decidiendo, porque era una producción que empezaba al día siguiente. Exacto. Y necesitábamos agilizar todo, estudio, vestuario, todas las cosas, ¿no? Que van con ese personaje que ya has estudiado, Exacto, Eli, porque todo es un rompecabezas. exacto, ya tú lo vas estudiando, exacto, pero Y tú has hecho, o sea, tú has hecho de detective, tú has hecho de cura, tú has hecho de qué tú no has hecho, o sea, yo sé que yo he visto mira. la trayectoria tuya y dice, bueno, pero Eli ha hecho de todo un poco. Tú cuando coges un papel, o sea, tú has llegado a un sitio y mira, el papel que me dijeron era este, pero realmente el director o alguien del crew vio algo y dijeron, espérate, no, Eli tiene que hacer este otro papel porque este le queda, o sea, este es como que lo identifica. No es que no lo vayas a hacer bien el otro, pero como que ese es como que es el punch tuyo. ¿Te ha pasado eso? Creo que sí pasó en una oportunidad. Ha pasado datos curiosos. Ese que tú mencionas pasó en una oportunidad. Me dijeron, mira, realmente tú puedes dar mucho más si vamos a eso, Ahí te ¿no? la pusieron, Que como que tú ahí te la puedes. pusieron. Dijeron, espérate, que él puede dar más. Él puede dar más y de hecho surge de ahí un reto muy grande en una producción. Que yo lo cuento muy poco porque, pues, ni modo, Eso son de ya las es. anécdotas esas. Yo te iba a preguntar eso en una, te dije, en una anécdota que tú te hayas sentido como, no incómodo, pero de esas que tú dices, ¿qué pasó Pero aquí? fíjate que contestando esa pregunta y dando que en esa anécdota, yo estoy en una producción y me envían para hacer un personaje de un doctor de pueblo. Y yo llego, hago mi personaje, estudio mi personaje, mis líneas, mi cosa, toda la producción, mi banda y todo, y voy a grabar. Y cuando salgo de la grabación de hacer mis escenas, yo les digo hasta luego, porque esas solamente eran escenas en ese momento eran muy cortas, era una entrada y una salida como actor invitado en ese entonces. Y yo salgo de producción, doy las gracias, muchas gracias, siempre, siempre he acostumbrado a eso, ¿no? Desde la persona que abre la puerta hasta el director y cuando entro y cuando salgo, siempre con Sí, mucho respeto. eso lo Y sé, resulta ser que. eso lo he vivido. Y resulta ser que salgo de la producción y me dice, sí, pero nos vemos otra vez. Y a mí me queda eso grabado y digo, ¿y qué será esto? Yo
regreso a estudio a esa misma producción con otro personaje. Wow. Y yo, pero bueno, nada, ni modo, el personaje era detrás de cámara prácticamente, simplemente se veía la silueta, se escuchaba la voz, un sotoboche que hacían un efecto, porque ese personaje lo iba a hacer otro actor. Entonces, mientras se decidía la oportunidad de que la persona llegara, yo estuve detrás de esa cámara haciendo prácticamente la silueta, ese performance de ese actor. Wow, Termina la producción y me dice interesante. la producción, Eli, gracias, me dicen, gracias porque todo lo que, y estas son cosas que me han pasado mucho anunciando cada casting y cada personaje, y me dice, gracias porque siempre has dicho que sí. Y gracias porque todo lo que te hemos puesto a hacer, lo has hecho. Wow, Todo. eso. Yo termino eso y resulta ser que un día yo estoy como que visitando la instalación y me siento a comer y me encuentro a la producción de esa producción, al equipo, a todo el crew. Sí, todo el mundo estaba allí. Y todos estaban en las mesas y me dice el director de la novela, me dice, siéntate. Cuando tú te sientas con un director, algo te va o a corregir o te va a firmar. Ese día fue para firmarme delante de la producción. Y me dice, y quiero decirte algo, estamos buscando la manera de que tengas otro papel en esta producción. Wow. Iban a ser tres papeles en la producción. Entonces, ¿sabes? Oye, y eso es Yo no bien, eso es bien, eso te iba a decir, o sea, si en la misma producción tres papeles, ¿cómo tú puedes hacer? O sea, ¿cómo tú puedes encarnar? Porque cuando yo veo ahí, hay veces que tú te metes en el papel. No sé si te ha pasado que te has quedado con ese papel que inclusive en tu vida diaria, pues lo estás expresando porque, oye, lo estás viviendo y eso le ha pasado a mucha gente. Cuando son tres, como estás diciendo, pues yo entiendo que debe ser entonces todavía tres veces más difícil. O sea, en el caso. Sí, y fíjate, eran tres psicologías diferentes. Y hay un dato curioso al final de todo, porque se hace la producción, se hace el segundo personaje, que era diferente del primero, porque el primero era un doctor y el segundo era una persona bastante oscura, ¿verdad? Con una sed de venganza, una sed de venganza y había, pues, un mal pensamiento detrás de ese personaje en su psicología. Y luego se hace el tercer personaje con prácticamente era un abogado acusador. Entonces es otra psicología, Claro. porque es completamente diferente. Ahora, dato curioso de eso es que sí me ha sucedido eso, y dato curioso que ese día nosotros grabamos aproximadamente 14 horas, porque el abogado tenía que ser presencial en la corte. Y nos fuimos 14 horas de grabar, un descanso mínimo, obviamente la hora de almuerzo y 15 minutos, o media hora, no me acuerdo muy bien en los 15 o en las media hora. Pero el dato curioso de todo esto es que terminamos la grabación, a mí no me gusta usar apuntador, No te gusta. no soy amigo de eso, no me gusta. Eso es como que distrae, ¿no? De momento como que te saca, te puede sacar. Bueno, es que la gente está acostumbrada también y no todos lo usan, ¿eh? No todos. Ese es el apuntador, lo que le llaman el chícharo. No, no me gusta. No, yo no me siento cómodo. Ahora yo tengo, por ejemplo, el audífono para escucharte mejor y a lo mejor me estoy buscando, tú sabes, una manera más suave de llevarlo, ¿no? Porque a la media hora ya Sí, me lo estoy quitando. mientras más natural te sientas, mientras menos, o sea, concentrado estés en el papel, yo creo que eso La idea. te fluye mejor. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, y Resulta ser que. perdón por interrumpirte, pero tenía una pregunta. Cuéntame. Ahorita dijiste que hay a veces que tú no caes en el personaje, como que no todo el mundo puede coger cualquier personaje. En ese mismo camino te quería preguntar, ¿hay habido un personaje que tú diga, wow, esto está difícil, porque es completamente opuesto de lo que yo soy? Esa está Sí, buena. O de claro. momento, oye, Sí. por creencia, o de momento por lo versátil que puede ser, o por lo agresivo que puede ser.
Pero yo entiendo que cuando tú coges esta carrera, ¿verdad? Uh-huh. Tú tienes que estar como... Tienes que estar preparado para todo. Exacto. Pero tiene que haber, tuvo que haber un personaje que tal vez tú dijiste, ¿cuál? Wow, esto es un poquito... Está ¿cuál fuerte. Ha sido, exacto, ¿cuál ha sido tu papel más difícil, Eli? Uh-huh. Que tú digas, este papel de verdad que me sacó o es más difícil o el más que recuerdas o el más que te agradó. O sea, si me puedes con una comparativa de... Yo sé que va a ser es casi imposible tal vez contestarme esa pregunta, pero tal vez un papel que tú le hayas tenido un cariño, que tú digas, este papel de verdad que me encariñé con él. Mira, ¿sabes qué fue difícil en una oportunidad? Los papeles, para mí, yo considero que son los más difíciles ser tú mismo. Wow, mira eso, brother. Wow. Sí. Ser tú mismo es difícil. O sea, la imitación... Sobre todo cuando... O la imitación o dramatizar algo de otra persona tal vez es más fácil porque tú como que asimilas eso en data, ¿no? Y ya yo sé hacer, ok, yo voy a hacer este personaje y me va a salir así. Pero cuando es algo bien parecido, como que tal vez hasta te da temor de me lo habré hecho, así soy yo. Tal vez tú dices, de verdad que así soy yo. Wow. Porque ustedes exacto, los actores o sea, entienden ¿quién, esa... ¿Quién ha escrito, exacto, ha escrito sobre ti? Exacto, exacto. ¿Quién tiene el poder psicológico sobre tu vida? Tú mismo. ¿Quién puede manejar el testimonio de tu vida? Tú mismo. Entonces, traer todo eso y lograr, cuando te dicen, sé tú mismo, oh, y me ha tocado que dice el director, en esta parte, sé tú mismo. ¿Cómo wow. manejas es como la situación? ¿Quién soy yo? Sí, como coge la decisión tú, la decisión es tuya. Sé bien tú. ¿Qué ajá, tú harías? ¿Cómo soy yo? Es sí, prácticamente te... que, total. Porque en ese momento tú vienes con un estudio del personaje, entonces tú tienes que quitarte el personaje y ser tú en ese momento. Y decir, ya va, espérate, vamos a aprovechar ahora. ¿Cómo actuaría? Sobre todo los papás, los personajes que se han hecho de papá. Papá que cuida a su hija, papá que atiende a su familia, papá que... ¿cómo lo atiendes? ¿Cómo realmente tú formas parte de... y te colocas en un núcleo familiar? Wow, pero la contestación wow, estuvo brutal. Nunca, o sea, yo pensaba que tú me dices, mira, sí, yo hice un papel de, pero exacto, cuando tú me dices, exacto. Yo no sabía que iba a ser eso. Como que ahí choca y tiene toda la lógica. Nunca, o sea, nunca pensé que me iba a contestar así. Oye, pero eso es bien interesante. Y estos papeles, Eli, que de momento la persona, no es que se, para mí es que se satura, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver tal vez un... por decirte un nombre, el de Harry Potter, ¿cómo se llama él? El protagonista de Harry Potter, o sea, se plasma y de momento te identificas, esto te castra un poquito la carrera actoral, o sea, de momento ya las personas te recuerdan por ese papel y como que por más que quieras hacer un papel adicional, como que ese fue tan y tan marcado que la gente ya te ve como esa persona. Por ejemplo, yo estoy viendo tal vez el actor de la película Harry Potter. Y o tú de lo momento ves estoy y tú viendo, dices, ese es el actor de Harry Potter. Exacto. O estoy viendo tal vez este, Pirates of the Caribbean. Ajá. Y veo a Johnny Depp. Pues yo digo... Jack Sparrow. Exacto, como que te marca. ¿Te ha pasado eso en algún papel que de momento la gente te recuerda y te dice, mira, fulano, tú eres el doctor aquel malo? ¿O te ha pasado eso? Sí, sí. Me han visto en la calle y me han escrito. De verdad. Sí, tú eres malo, ojalá y te pase algo. ¿Eso te ha pasado, Eli? Sí, en serio, ¿De delante de Dios te lo digo. Ahora, fíjate una cosa. Pero mira, ahí está bien, porque ahí quiere decir que tú estás haciendo otro excelente trabajo y ellos como, como televidentes son excelentes observadores y se creen las cosas. Fans. Sí. Ah, que esto es mutuo. Hay algo que pasa en la actuación que es they frame you. Te encuadran. Uh-huh. Cuando tú eres bueno, vamos a ponerlo como una gráfica, en edición, por ejemplo, tú eres tremendo editor, te van a buscar como editor, no te van a buscar como voiceover. Exacto. Te van a buscar como editor. Exacto. ¿Sí? Ya. Uh-huh. Entonces, en la actuación suceden cosas similares. En la actuación dice, bueno, él hace de malo muy bien. Vamos a quitarle no tan malo, pero vamos a dejarlo malo. Vamos a ponerle un poquito de un aderezo, exacto, aquí de malo, más exacto, malo ahora. Entonces, exacto. They frame you. Te ponen una psicología o viene la psicología de un malo, a lo mejor un poquito más aquí, más, como dije, más o menos malo, pero estás en el malo. Entonces vienes a ser el malo. El siempre. Malo, el estás malo. Toda tu vida haciendo malo. Por ejemplo, eso. Por ejemplo. Ajá.
Perdóname, perdóname. Por ejemplo, venía yo de hacer un abogado, venía yo de hacer un acusador corrupto, venía yo de hacer etcétera, varios papeles malos, uno que otro, más o menos, y resulta ser que después de ahí salto a ser un cura. Nice. ¡Bum! Ese es el cambio. Nice. Oye, y eso ha pasado ¡Bum! mucho. Que de momento tú dices, mira, Sí. esta o como las villanas en las novelas, o sea, ella es actriz, pero ella representa la maldad, porque es que ella hace de Los mala antagónicos, los los antagónicos, antagónicos en exacto. ese, sí. En este caso, tú has sabido ser los dos, y inclusive yo te estuve trabajando, trabajamos juntos haciendo de Pedro, el de la Biblia, ¿verdad? El discípulo, y realmente tú, o sea, tú te fuiste totalmente. Si yo me pongo a ver, tal vez, mencióname Bajo el mismo cielo, ¿verdad? Tú trabajaste ahí también, en Sí. Perro Amor, en este tipo de novela, que tal vez tú tienes otros papeles que tú dices, a rayo, pero Pedro se las trae. Mira, Si fuera así, ¿me entiendes? mi pregunta. Pero supiste tener tú tienes ese balance. O sea, yo te puedo ver a ti, tal vez porque no te has marcado así bien, bien fuerte. Has tenido Mira, por lo y menos ese. tiene balance, pero yo quisiera saber personalmente, ¿qué te gusta hacer más? ¿Personajes que son buenos o personajes que son como el Esa es villano, buena. los más malos? ¿Cuál te gusta Mira, entre los dos? esa es buena. Mira, ¿cómo te digo yo? Fíjate una cosa, yo siempre he considerado esto y vuelvo a caer en lo mismo que te dije hace poco. Malos, podemos ser buenos haciendo papeles de Claro malos. que sí. Oye, y eso ha pasado. Yo a veces tú ves una novela o ves una serie, porque ahora hay un trending, ¿verdad? Y están como que las novelas se han convertido en series, ya son un poquito más, pues más elaboración. Oye, y son producciones Porque buenísimas. ya van mal a lo orgánico, ya no es aquel, Cuando tú sale. sabes, muñequito de torta, sino que ya va más Exacto. orgánico todo. Y qué bien, porque eso es lo que se necesita, lo natural. La actuación en ese sentido tiene todo contexto, porque si tú puedes ver este título, El Patrón del Mal, el título te lo dice todo. Hay un Pablo Escobar que de momento tú estás como, oye, y si te pones a ver tal vez la serie completa, hay un momento que tú te identificas por X o le coges como lástima o de momento, wow, no estás malo nada, ¿eh? Entonces como que ahí Sí. envuelves algo que tú dices, bueno, es ser humano, ¿me entiendes? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Contestada la pregunta, Sí. excelentísima. Porque es Sí. verdad, eso es verdad. Sí. Eso como que al final no hay Así un es. bueno o malo. Es como Exacto, que es como que tú, a ti no te ha pasado que tú de momento estás viendo una claro. película o algo y le coges Mira, cariño yo a la persona que hace de malo la mayoría de mis personajes en películas, series siempre son los malos. A mí me gusta porque no sé, siempre me ha ¿Están le gustado. gustan los malos? No, 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 pero pero bueno, yo te entiendo. pero como que uno se Pero encariña. ahora voy a lo que es, ahora voy a lo que es. Tú puedes ser un malo y puedes ser el mejor de los malos, pero cuando vienes a ser el bueno, fíjate, hay que marcar, el malo siempre va a marcar por algún lado, siempre va a marcar. Exacto. El malo puede ser bueno por 5 minutos en la serie y hacer creer que es bueno. Exacto, Pero el exacto. bueno, tiene un campo mucho más abierto. Y puedes hacer muchas cosas que se llama el juego de la actuación, tanto en lo bueno como en lo malo. El punto es que la actuación siempre va a ser divertida siempre y cuando tú ames lo que estás haciendo. Siempre va a ser un juego, siempre vas a poder divertirte. Porque eso es actuar, divertirte con aquello que tú sabes hacer. Y eso yo lo disfruto mucho. Eli. Disfruto, tengo sed de No, hacerlo. no, no. Si pasa mucho tiempo sin hacerlo, yo digo, cónchale, yo quiero otra vez un Sí, oye. poquito. Y yo sé que tú lo vives y lo disfrutes. Y lo disfrutas y a la máxima expresión. Yo en un momento, cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo, tú eres de las personas que vives tanto el papel. En una yo te dije, Lee, te tengo que sacar del papel. O sea, tú te metiste tanto en el papel que me dijiste, vale, así, el pueblo venezolano. Vale, dame. Tú sabes, y yo sé que estabas como en tu mood para reorganizarte otra vez. O sea, tú te quedas con él y lo vives de tal manera que eso, para mí, De eso es. verdad Sí, no, eso que es. para ser actor tienes que tener pasión y pasión para lo Sí, que es tú, que para lo que él es haces. pura pasión en la actuación. Siempre has tenido Y esa eso he dado pasión. fe, lo doy fe. Siempre has tenido. Total, total, Sí. total. Yo he llegado a las producciones en el personaje.
Diantre. Yo salgo de mi casa, muchas veces he salido de mi Sí, casa en pues el sí, a mí personaje, me pasó. y llego al lugar y ya la gente, obviamente que ya sabes, ¿verdad? Y ya te respetan el campo. ¿Me Exacto. entiendes? Para, no hay roces, ¿me entiendes? No hay ninguna situación para no salirte de ahí. Sobre todo cuando hay escenas donde el sentimiento tiene que apoderarse grandemente de tu vida, donde por lo menos la escena hay que llorar. Entonces, un ejemplo, tienes cámara encima de ti, ¿verdad? Una cámara encima de ti, tienes 10.000 luces, ¿verdad? Tienes un micrófono o tienes un micrófono más un micrófono y tienes una serie de personas que están mirando la escena. Y de pronto dice el director, bueno, vamos a ensayar, ensayas, y te dice, no, no quiero que por favor gastes tus fuerzas, tus energías en estos momentos, simplemente vamos a hacer un ensayo sin actuarlo, ¿verdad? Vamos a marcar escena, quiero dejarlo ahí. Y con todo eso, después tú escuchas la voz del director decir, grabando, en 3, 2, acción. Tienes que estar concentrado. Tú tienes que vivir eso desde hace un rato atrás. Porque cuando a ti te suceden las cosas de lo natural, a ti no te sucede un impacto, ¿verdad? Y tú reaccionas más tarde, quizás puede ser. Pero en el momento es donde más tú te enfrentas con la realidad. Entonces, en ese momento tú dices, llegó el momento. Aquí, por ejemplo, aquí hay que llorar. La escena dice porque el personaje debe expresar este sentimiento ahí. Claro. Entonces, ahí tú te tienes que brotar y te tienes que botar. Sí, te tienes que botar. Entonces, el llanto viene, tú tienes que estar ya en el personaje de anterior. Mira, Es así. en este caso, por Por lo menos ejemplo. yo lo vivo así. No, es así. Y por ejemplo, a mí me gusta, sí, hay que, yo, a mí me gusta mucho lo orgánico porque me he dado cuenta que dirigiendo hay veces que tú haces una parte, es como, vamos a hacer una prueba. Oye, y eso mismo que tú dijiste, tal vez la persona iba a hacer la prueba, pero no tomó el descanso de, déjame no hacerlo tan fuerte porque cuando llegue tal vez voy, no me quiero drenar con esto. Pero hay veces que ha pasado que yo pues corto y digo, bueno, 3, 2, 1. Contigo o acción, y entonces hacemos una prueba y yo tal vez estoy grabando y hay escenas que realmente no estaban para hacerla, y cuando la ves en el tiro y ves en la cámara, dices, brother, pero esa quedó mejor que eso no hice ensayo, pero eso quedó exagerado, porque son orgánicas, como que de momento salieron ahí. Fíjate, sucede y te sale en 3, 2, 1, acción, son 15 segundos y el Sí. director puede decir, quedó. Brutal. Pero fíjate una cosa, hay momentos, por ejemplo, me sucedió, yo estaba haciendo para un film, un film festival, un personaje de alcohólico. ¿De qué me dijiste? Y de alcohólico. Okay. Y él llegó a la catarsis, este personaje, de que pierde a su familia, pierde a su esposa con su niña por causa del alcohol. Y el momento es de llanto del hombre y ver a su familia irse con una botella en la mano, ¿verdad? Y tiene que hacer una escena de prácticamente toda esa vivencia, entrar en tu mente, vivir todos esos momentos, ¿me entiendes? Colapsar contigo mismo. El llanto entra en tu vida porque por causa de lo que tú estás haciendo, esa acción o esa actitud que tú quisiste tomar en tu vida, esa decisión de beber alcohol por mucho tiempo y ver a tu familia irse del hogar, obviamente produce un colapso. Pero ¿qué tal que el director diga 3, 2, 1? Y tú tienes que llorar. ¿Y qué tal si dices, vamos a repetirla? No, 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 eso está fuerte. Eso está ¿Y fuerte. qué tal si, dice, bueno, ahora vamos a agarrar otro ángulo? Sí. ¿Y qué tal si tú dices, O que el te director diga, dice, no estaba grabando. Eso ha pasado. bueno, O uno de los hay tiros no está. un O ruidito un en el micrófono? ruidito. Y resulta ser que, ay, pero voy a hacer ahora un plano abierto, porque yo estaba, tú sabes, y ahora
¿por qué no haces, me entiendes? Y yo te voy a tomar de perfil, pero necesito tu actuación porque ahora voy a tomar a la persona que está bajando las escaleras, que es tu esposa, con tu niña que se está yendo. Y resulta ser que cuando tú te das cuenta, tú has pasado 40, 45 minutos llorando. Pues ya, vas hinchado a la escena, ya vas como que ya este hombre te lloró. Pero es verdad, tiene que estar bien enfocado para uno no salirse de papel. Claro. Porque yo imagino que si tú me dices a mí, llora para esta escena, tal vez te llore dos veces, pero después no te voy a poder llorar. Es que es un como arte. Que no me va a salir. Definitivamente es un arte, o sea que es difícil. Tienes que quererlo, y saber. Y me tienes que vender de que lo que estoy viendo es real, que ese esa es la lo que tú me estabas diciendo. O sea, me escribieron, mira, que esto, que tú eres malo, que yo no. Porque obviamente si estás haciendo eso, es que estás llegando. Yep. Es que estás llegando, ¿sabes? Como te dicen, vete tú y llegar a la calle. Usted la va a pagar toda en esta vida, porque es que usted, de verdad, usted ha hecho. Pero eso pasa. Sí, eso pasa. Sí. ¿Verdad? Este tiempo, y voy no voy a cerrar porque realmente contigo podría hablar un sinnúmero de cosas más, pero en este tiempo. Sí, pero. Tú tienes una gorra puesta, ¿verdad? Sí, Leo. Sí. Ah, caramba. Yo tengo una, tú sabes que esto es cuestión de personajes. Vamos a ver ahora los personajes, porque el hipo tiene un personaje aquí ahora mismo, en vivo. Mira, de militar ahora. Oh, mira eso. Mira, Leo, tú sabes que el 80% de un personaje, tú no puedes, si quieres, tú no tienes líneas, ¿ok? Ok. Si quieres, tú no tienes líneas. No hay líneas para ti. Hay una idea. Hay una idea, y tú la ¿verdad? Vas, exacto. Yo creo un personaje y tú tienes que pararte ahí. ¿Cómo te paras y puedes actuar y no tienes línea? Y existe. Pero quien determina realmente ese personaje es tu vestimenta. Entonces, claro. El 80% de un personaje lo determina cómo estás vestido. Uh-huh. El 80%. Interesante, ¿verdad? Wow. Eso sí. El 80%. Okay. Todo el mundo. El 80%. Como tú estás vestido, así tú te vas a proyectar. Wow. Tú puedes entrar con una bata de doctor y tú dices, allá va el doctor. Y resulta ser que tú no eres doctor. Entra. Es más, te voy a decir una cosa. Agarra una bata de doctor un día y dile a la producción que te lleve y te grabe, cámara escondida, y tú entras a una clínica. Que no tengas problemas con la ley, por favor. Y tú entras a una clínica con una bata de doctor y tú pasas dos o tres veces por el pasillo donde está sentado todo el mundo y te van a decir en alguna oportunidad, doctor, disculpe. Sí, pero Meli, no nos vamos tan lejos. Nos podemos ir a una tienda por departamento, para no decir nombres, con una camisa azul y de momento dice, perdone, ¿dónde están los jugos estos que...? No, yo no trabajo aquí, porque obviamente lo visual es lo que tú dices. Fíjate que es como lo visual. Total. Me sí, sigue. Eso, eso, total, eso, eso no ha pasado a todo. Mira, ahora tú juegas con los Yankees. Claro. Sí, yo soy jugador de pelota de los Yankees. No, seguro que no. Yo no sabía que se estaba cambiando ahí, gorra. Tienes un look ya de dueño ya. Eso listo. Total. Es así. Esto es así. Ahora tú estás de obrero. ¿Entiendes? Mira eso. O tú estás de rapero aquí. Exactamente. Exactamente. La apariencia afecta mucho a la persona. What's up, bro? What's up, bro? ¿Me entiendes? Pero esta es la mejor, Leito. Esta es la mejor. Oh. Oye, esta es la más bonita. Qué lindo. Esta es la más bella. Oye, antes de finalizar, me gustaría que, ya que te pusiste esa gorra, quiero que hables un poquito, ¿verdad?, de tu país. Mira, Leo, yo salí de lo que mi tú país quieras. Este espacio es tuyo. Di lo que tú quieras. Exprésate. Mira, yo salí hace 34 años de mi país. Este diciembre que viene va a ser 35 años. Y yo me siento como si salí ayer. Yo llevo en mi corazón a un país y lo veo libre. Siempre lo he visto libre. No dejo de soñar los días, no dejo de contar esos días bellos que vienen sobre una nación, sobre un país que fue ejemplo para muchos. Creo que las manos de aquel que quiere hacer y que ha hecho daño está
apoderándose cada día más, sobre todo de la mente y el corazón del ser humano. Eso es grave. Porque hay un Dios que mira para abajo, ¿sabes? Como dice una amiga que yo tengo. Y todo lo que nosotros estemos pasando ahora, hay algo que yo leí en el libro de la vida. Todo, todo, todo pasa por una razón, con un propósito. Y que de todo lo malo siempre va a salir lo bueno. Amén. Así Entonces, es. estas cosas que están sucediendo, que realmente no las escribieron, sino que las tomaron a la fuerza y que después empezaron a escribir sus propias historias. Cada persona, ¿verdad?, que ha estado involucrado, tendrá su recompensa. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿verdad? Pero sé que hay un Dios justo. Y no tomo la palabra ni la autoridad de Dios para decretar y para declarar sobre nada y sobre nadie, pero sí sobre algo que realmente es un ADN de Dios, la Amén. libertad. Claro que sí, claro que sí. Y la libertad yo la declaro siempre sobre este país, el país que me vio nacer, la tierra que me vio nacer, la que yo disfruté, Maracaibo, Venezuela. Cuando a mí me dicen, ¿de dónde eres? El regionalista dice de Maracaibo, yo digo de Venezuela, pero nací en Maracaibo. Y lo llevo en mi corazón, escribo para ellos y escribo para mi Venezuela bella y querida. Así que esta es la mejor de las gorras. Esa está buena, esa está Wow, buena. voy a Oye, llorar. y está chévere. Fíjate, ella me dice, voy a llorar. Voy a Y llorar. lo que es bueno es que ese sentir tuyo, eres portavoz de miles de venezolanos que piensan, yo estoy seguro que igual que tú, y quieren ese tipo de libertad y ese tipo, yo sé que esto en algún momento, ¿verdad? Aprender de las cosas malas, hacer cosas buenas. Pero yo me uno también contigo. Para dejarlo ahí y seguir con la parte actoral, porque es que suspiro hondo. Y me entra con una La... cosa, pero tú sabes, pero bueno, Vamos, vamos para arriba. sí, Mira, tú tenías alguna duda, corte. exacto, vámonos otra vez con él Corte. entonces. Mira, yo tenía una pregunta. Tal vez yo no quiera coger ese camino de actuación porque pues nunca me he sentido cómoda hacia el frente de la cámara y no sé cómo hacerlo. Pero hay mucha gente que conozco y que no conozco que quieren tal vez seguir tu misma carrera. ¿Cuál es un Tú, no, tú, no, tú tienes unos tips que tú les puedas dar a esas personas que quieren comenzar a temprana edad en Claro. ese Pero mundo de vamos a hacer, ven acá, esto es actuación? una entrevista, vamos a hacer un taller de actuación No, aquí. pero Por me eso no lo gustaría. hacemos. Me Eso es gustaría. otra. Esa está buena. Vamos a hacer un taller de actuación. No, pero me Pero gustaría que me esa no está dieran. mal. Pero me Escúchame, gustaría podemos. que dijeran unos tips, porque tal vez una persona que quiera Oye, actuar está Leo, tú perdida. eres. Pero es que Oye, Leo, ven. terminamos una entrevista o un taller de actuación. Pero es una pregunta. Es Ahí está buena, la porque. libretita. Apunta que van a dar unos tips. Hoy van a dar unos tips. Mira, una de las cosas que yo puedo decir es que identifiquen cuál es su pasión. Porque nunca va a ser un trabajo, va a ser tu pasión. Claro. La actuación para mí no es un trabajo, es parte de mi vida. Me encanta y me fascina. Y si le puedo poner algo, un aderezo a esto, a esta pregunta, es que lo primero que uno debe de hacer es identificarse. Yo me identifiqué desde pequeño y dije, eso yo lo puedo hacer. Y lo hice. Pero la disciplina, el orden y el respeto, o sea, la disciplina, vamos a poner el orden entra en la... Esas dos cosas, yo siempre las tuve presente y las tengo presente. Entonces, si tú eres disciplinado para el estudio y para ti actuar, te llama la atención, entonces tú tienes la carrera ganada. Porque esto es estudiar, esto es Exacto. visualizar, esto es estudiar, esto es aprender de los demás, esto es bajar la cabeza, esto no es adulación a nadie, esto no es, creerte que tú eres el divo, ¿me entiendes? Creerte que tú eres la mejor estrella, esto no es eso. Esto es tu pasión, tu logro, tus metas, tus sueños. Y hay personas que se crecen. Está bien, ese es su problema. El no crecerse es de sabios, es Exacto. humildad, es ir adelante, es una llave que te va a abrir muchas puertas. Entonces,
¿Qué podemos lograr y cómo lo podemos lograr? Bueno, lo primero que uno, por lo menos acá, en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en la Florida, tú tienes que tener para una producción lo que llamamos el acento neutro. Y eso tienes que trabajarlo. Porque aunque sea orgánico el papel, aunque no sea or no orgánico, aunque no tenga grasa, que no tenga gluten, que no tenga, tú tienes que ponerte un acento neutro. ¿Me entiendes? Porque así trabajan las producciones. Exacto, Y exacto. eso es uno de los requerimientos de eso, es el acento neutro. Yo me acuerdo un día que Y yo eso es bien difícil, viajé eso es bien difícil. O sea, tú puedes hacer, porque yo conozco gente, y tú conoces también gente que tal vez hasta dominicano, de momento puertorriqueño, cuando tú vienes y dices, tú no sabes como que de qué nacionalidad es, porque es que tiene como unos toquecitos, de todo. tiene una ensalada de acentos que tú dices, yo no sé de dónde es. Bueno, yo te tengo una anécdota. Yo llegué de Maracaibo en una oportunidad y resulta ser que aterrizando al otro día me llaman para un casting. Y yo, oh, wow, voy para un Tremendo, casting. tremendo, voy por un casting. Y voy llegando y bueno, aquí voy. Y resulta ser que yo venía con el venezolano marcado, que el maracucho es un cantico bueno. Y yo llego allá y me dicen, bueno, mira, aquí están tus líneas y todo lo demás, vamos a hacerlo. Pero Ferrini, tú vas a cambiar este acento, O sea, ¿verdad? como que te trataban de decir, pero como que, Mira, ¿sabes cómo se lo y que el digo? acento venezolano es algo que se nota mucho, ¿viste? Es que todos nos, todos Sí. se notan, Pero es pero algo todos. que como que tiene que ser difícil. Yo no sé, como que un boricua yo pienso que sería un poquito más fácil, maybe. Muchacha, no crea. ¿No? Todos son difíciles, pero La mancha plátano no se yo no va. No creo, La porque mancha plátano no se no, va. ese cajo y esa y La esa puerta. y ahí el ay bendito que tú dices, Ay, pero Dios. hay gente que te dice, pero ¿y qué es eso de Dito? ¿O qué hay bendito? Ay, Dito. Y ustedes en Venezuela también. Entonces, ¿qué te pasó, Eli? En ese momento que te pasa esto que tú. No, en ese momento yo logro, ¿verdad?, decirle a ellos, denme 5 minutos. Porque, ¿verdad?, yo me di cuenta en ese momento que todo estaba mal. Qué grave. Entonces, Pero denme cinco fíjate esto, minutos. sin embargo, tú ves producciones tal vez colombianas y españolas, y eso es. Pero es que eso no pasa. No, aquí Ah, me hay estás otro, hablando de acá, de es otra acá. cosa. Ah, está Sí, bien, por eso está. dije específicamente el lugar. El Sin lugar. embargo, fíjate una cosa, sin embargo, ¿qué te ayuda el acento neutro? Muchísimo. No solamente culturalmente, ¿cómo te digo yo? Tu cultura personal. Porque realmente tú aprendes a hablar como realmente debe ser. Porque cada consonante tú la sabes pronunciar, llegas a aprender eso. Una. La segunda es que tienes una oportunidad extra en tu vida. Hablar con el acento neutro, tienes una oportunidad extra. Así que si tú llegas a España en algún momento de la vida y tú tienes un casting para una película y dicen, este es el personaje y tú lo pones como acento neutro, es muy probable que digan, oh, mira, tiene acento, domina el acento neutro. Qué bueno. Qué bueno. Entonces tienes esa oportunidad fuera, en el exterior, de igual manera. Entonces siempre va a ser un plus en tu vida, acento neutro. Acento Bueno, pues neutro. el día que mañana, perdón, el día que te digan, es que yo quiero que tú hables como venezolano de natal, de tu tierra. Ah, bueno, vamos. Lo puedes ¿Me hacer, lo entiendes? puedes hacer. Vamos. ¿Tiene? Tienes, es como decir, bueno, yo hablo otro idioma, aunque Exacto. suene loco, ¿no? Yo hablo otro idioma, sí, ¿cuál? Acento neutro. Acento Mucha neutro. gente no lo puede dominar, ¿eh? Yo tengo una amiga dominicana me dice, ay, Eli, yo no puedo con eso. Es que eso está difícil. Oye, y todo, pero también tiene sus colores. O sea, es bonito también escuchar acentos. De momento, en Sí. este caso, ¿verdad? Estamos hablando de la actuación como tal en esta región del planeta, ¿no? Pero de momento tú ves cosas como series dominicanas o colombianas. El acento colombiano, muy bonito. De momento, para nosotros uno lo escucha y ellos también, de momento, nos dicen a nosotros, los puertorriqueños, haciendo bonito, bonito nosotros. Pero entonces, son cosas que uno no las ve
o no las escucha, sí, o está acostumbrado a escucharlo tanto que uno dice, ay, pero qué feo nosotros hablamos. Entonces buscamos ese neutro, que eso es lo que me estás diciendo, para que entonces todos oigamos, mano, pasivamente, pues, y entendamos todo, porque de momento tú puedes estar viendo una novela, una película o algo de extranjero, de otra, ¿verdad? Otro acento. Sí. ¿Qué será eso que ellos dicen pues así? Saber, ¿o qué bonito se escucha eso? Mira, pues saber hablar en acento neutro es como decir, ah, yo voy para un trabajo y soy bilingüe. Y okay, como soy bilingüe, Danielis, pues tal vez... En este momento yo te reto a que me hables acento neutro. Okay. Estás emplazada aquí. Vamos a hacerlo. Dale, reto vamos. Número uno. Dale, dale, actoral. Dale, okay. Vamos. Hablar en acento neutro. ¿Cómo dígame, hago? A ver. No sé. Hola, mi nombre es Danielis y no sé. Hola, mi nombre es Héctor Leonel, estoy aquí. Ay, pero tú tienes voz de locutor, eso no. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en el 106.5 FM, en Corona Digital, a esa hora. Uy, sube la cachamba. Eso es, ven acá, eso es un acento neutro, eso es como decir. Eli, ¿cómo se hace? No, eso es. Lo que pasa es que tú tienes buena voz. Eso se llama impostar la voz. Esa fuerza que es... Yo soy un impostador. El hablar con el diafragma, ¿verdad? El proyectar con el diafragma, ¿verdad? Ayuda mucho. Entonces, tú dominas eso, Leo. Tú, obviamente, lo puedes para ti. Pero tú también tienes... Fácil. Tú tienes una voz así también. Yo de también. Telenovelas, radio. No, cuando ponemos a molestar tú y yo, tú sabes que... Claro, no, claro. No, sí. Pero eso. ¿Sabes qué? No estaría mal el futuro. Radionovelas nuevamente continúa. Pero enséñeme que yo no sé hacer el eso. El rostro del directamente amor. Directamente desde Freedom Films. Uy, ¿eh? Eso estaría chévere. Pero enséñeme a hacer eso. Tú no sabes. Enséñeme a hacer eso. Ay, Danieli, estamos con... Hola. Te dije otra vez desde el principio, esto era una entrevista, no eran tips, ni esto es un curso que estás cogiendo de actuación y ahora también, no, a colmo. Pero, ahora pero, también. Está reto con... número uno. Ajá. Vamos a ir al reto número dos. Ajá. Encienda la televisión y busque a un narrador de noticias. ¿Cómo tengo que y hacer? Y repita. Ajá. O cualquiera. Noticiero, cualquier noticiero. Y enciendas el televisor, busca cualquier canal de televisión que tenga noticiero. Uh-huh. Y repite cada una de las palabras que esa persona está emitiendo, ¿verdad? Ya. Casi al mismo tiempo. Wow. Exacto. Es como imitar esa tonalidad. Entonces, vas a escuchar, ¿verdad? Vas a buscarle la velocidad de cómo está hablando, ¿ok? Y el tono de voz. Claro. Una vez que logres, eso lo vas a hacer por 3 días, una vez que tú logres identificar que sea la misma persona, para que tú puedas entenderlo y estudiar a esa persona, ¿ok? Y una vez que tú puedas lograr, mirándolo en la pantalla, tú puedas repetir lo que esa persona está diciendo al mismo momento, prácticamente, con unas milésimas de segundo de delay, ¿no? De retraso. Claro. Una vez que tú logres dominar esa parte, entonces lo vas a hacer, pero no mirándolo. Así que te vas a poner con la espalda hacia el televisor y vas a hacer lo mismo. Así que ahí lo único que te va a acompañar es el oído, para tú poder escuchar lo que esa persona está diciendo. Eso está, y en está, ese momento. Oye, y está bien interesante todo lo que me acabas de decir. En este caso, Yanielis va a practicar eso. Lo que realmente estoy pensando ahora es, ¿cómo entonces yo le voy a decir a Yanielis, Yanielis, tienes ese televisor prendido y no lo estás viendo? Porque si le estás dando la espalda al televisor, lo puedes dejar. No, es que estoy haciendo lo que Lee me dijo. Entonces le va a dar la espalda, sí, al televisor, o se acuesta a dormir y dice, no, es que estoy escuchando el televisor. Sí, no importa, yo lo hice. No, es cierto. Oye, pero a mí me dijeron que estaba loco. Y yo le dije, bueno, sí, está bien, pero eso me ayudó a mí a tener, ¿me entiendes? Una atención. Exacto. Una atención, mirar a la persona que es lo que está hablando. Así es el apuntador. Tú no ves a la persona que está apuntando. Tú escuchas solamente la voz de esa persona. Exacto, exacto. Y tienes que decir exactamente lo que esa persona está diciendo. Y al tiempo, con el delay que me dice, porque eso está súper, súper chévere. Oye, tú vas a hacer sí, eso. Sí, pero yo tengo que hacerlo. Porque yo escucho a veces el podcast y yo digo, wow, papi se escucha tan profesional y yo tan... No, oye, no, y tú sabes que quiero soltar eso y el que me está escuchando sabe que es cierto, ¿sabes? Él no quiere salir tan proper, pero... quiero salir proper, pero venía como de una emisora y acuérdate que estoy nuevamente volviendo a mis raíces ahora. Tienes que bajar de esa nube. Tienes que, mira. De la nube. Leo, de la nube. ¿Cuál,
No sé. No, está bien. No. Tengo que bajarle dos. Oye, es que... Bueno, te voy a decir algo. Los hijos también hablan, Leo. Sí, no, no. Ellos son la mejor crítica y las mejores observaciones las tienen ellos. Y esto lo aprendí. Pero voy y poquito no a poco. Ya estoy más suelto. Antes estaba bien. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí enfrente de la cámara. En esta ocasión presentamos... Antes no, estaba a veces yo te lo digo. Te digo, papi. Bájale dos. Bájale dos. Está bien, pero ese... oye, pero es que es parte de lo que tú te haces, ¿me entiendes? ¿Cómo que? Volví a la cabina. Pues enséñame entonces para estar en el mismo nivel. Ya empezamos hoy, ¿no? Viste que empezamos con una entrevista y terminamos aquí con un curso de actuación. De actuación. De cómo hablar frente a la cámara y todo eso. Eso está bueno. Mira, Eli, yo te voy a decir la verdad. Yo te agradezco mucho este rato que hemos pasado aquí. No, chico, espero por que favor. Que esto no sea la última. ¿Ah? Ya te vas, me queda todavía, mira, todavía me queda mitad de café. Ya te vas. Dios mío, no, bendito. ¿Sabes el qué? Es que me gustaría, ¿verdad? En otra ocasión hacer algo bien chévere y siempre creo que hacemos. Créeme que este no es el último episodio contigo. Yo, claro que no. Claro. Este no va a ser el último. Mira, ya se metió a la novela ya. Ya olvídate. Ya aquí vamos a tener que meterla en algún sitio. Con este, sí, sí, porque ya, y a ella le gusta mucho eso. Uh-huh. Y te sí, va señor. Y créeme, que es como el piojo. Yo sé que sí. No, pero de mi parte al contrario. De mi parte, yo estaría contigo. Tú sabes que te aprecio mucho. Gracias. Como amigo, primero que todo, lo humilde que eres, como actor, brutal. Sé que. Tú viene... me ves, Leo. Leo, tú me ves. Mira, tú me ves. Él pone. Te veo. Y sabes que Eli tiene toda la familia de Eli, prácticamente mucha familia es músico. Yo no sé por qué cogió la parte de la actuación, pero también él sabe un poquito. Yo no sé, yo no lo sé. Yo no sé por qué, chico. No, pero ahora. Yo debí de ser músico, pero y, me contaste, y actor y poeta y. Pero y me contaste. Me contaste que en este tiempo de pandemia yo sé que le has dado como vamos a innovar haciendo cosas nuevas. Y él está tocando bajo y ay, todo. Ay, vamos a hacer eso. Pero, sí. Pero eso sí. Lo podemos dejar para la próxima porque tienes unas anécdotas ahí súper buenas. Claro. Pero te digo la verdad, Eli, gracias, Eli Ferigni, por estar con nosotros aquí, ¿verdad? En este compartir, brother, que somos, esto es como, pues, hablar de todo de un verdad, poquito. De verdad que yo estaba un poquito nerviosa, pero se sintió sí, bien. Sí, con Eli, yo sé, Eli. Pero, nerviosa. No sé, no, sí, porque pensaba que iba a ser esto algo. Esto es natural. Claro. No, esto es natural. Sé claro. Tú. Exactamente. Sé tú. Ser uno. ¿Viste? Nerviosa, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a presentarte sobre esta situación? Sé tú. Y ahí está lo difícil. Sé tú. Exacto. Wow, de verdad que cuando antes de que empiece, antes de que empiece agosto, le voy a decir que me diga unas cuantas palabritas para antes de empezar la escuela, porque ya. Ah, bueno. Oye, sé tú. Ok, volvemos otra sé vez. Tú, el curso se acaba de convertir, abrieron nuevos espacios y un curso lessons. Avanzado. De lecciones de la vida, sé tú. Oye, pero tú vas a seguir. Bueno, eso está chévere, eso está bueno. Eli, muchas gracias, de verdad que sí, papá. No, Dios te no, me bendiga no, mucho. Leito, gracias por estar con nosotros. Así que ustedes también allá, gracias por esta oportunidad. Y recuerden suscribirse al canal y seguirnos tanto en YouTube y también en Spotify, ¿ok? Será hasta la próxima en otra entrega más de Frente a la Cámara.